Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Claro, CPI está presentando su encuesta de 54 contra 45, entonces... 54.2 contra 45.8, 54-45, ah, ya pues, 9 puntos, ya se terminaron las elecciones, ¿no? Uh-huh. No es así, pero en fin, vamos a ver. No es que yo no digo que el trabajo de CPI no sea serio, que lo es, sino es la forma de leerlas y de presentarlas, es lo que lleva a algunas confusiones, que después también terminan en el desprestigio de las encuestadoras, que me tengo que pasar 5 años defendiendo, ¿no? Porque me dicen, sí, no, es que no acertaron. No es que no acierten, ¿ok? Porque las encuestadoras no hacen pronósticos como de las carreras de caballo, ¿ya? No. Lo que hay es una medición con un margen de error sobre la sensación que la gente tiene sobre un tema. En ese momento. En ese instante, claro, que en 5 minutos después me cambia el humor y puede ser otro. Además, somos poblaciones muy volátiles. Tomamos nuestras decisiones, a veces como digo, en clanes, ¿no? Nuestra tribu, nuestro grupo, nuestra manada, ¿no? Ese es el tema. Vamos a conversar con la doctora Rosa Mavila, que está en la línea telefónica, porque como siempre pasa en Lima, está difícil de llegar al centro, y eso que trabajamos cerca al Congreso, pero está difícil, lo sabemos. Así que vamos a conversar con ella un ratito sobre estas cosas tan interesantes que ha dicho de las investigaciones hechas en el Congreso de la República a la injerencia del narcotráfico en la política. Miren ustedes qué grave, porque eso significa no solamente el consumo de drogas para gente que termina adicta, ¿no es cierto?, sino el lucro con esa adicción, que trae sicariato, muerte, reclutamiento, ¿no es cierto?, de personas dedicadas al crimen. Todo eso trae el narcotráfico. Cuando eso se mete a la política, lo que quiere ese narcotraficante es que lo dejen, como dice, chambear tranquilo. Vamos a estar con la doctora Rosa Mavila. Muy buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? Buenos días. Muy bien, preocupada porque sus hallazgos no pueden hacer feliz a nadie. No, pero más preocupada aún por el caso del señor Joaquín Ramírez, actual congresista de la República, del cual usted ha señalado varios puntos bastante importantes sobre la afortunada vida que ha tenido, ¿no es cierto?, al pasar de ser un simple cobrador de micro, como tantos que nos escuchan hoy día, a ser un hombre sumamente rico, con un patrimonio inmobiliario, empresarial importante. ¿Cuáles son sus hallazgos en materia del señor Ramírez? En primer lugar, la existencia de una indagación en el Ministerio Público que ha pasado ya por el Poder Judicial parcialmente, ¿no? Se inaugura el 11 de septiembre a propósito de la denuncia de la doctora Julia Príncipe Trujillo, la ex procuradora de lavado de activos, que presentó ante el entonces fiscal de la Nación, el doctor Carlos Ramos Heredia, una denuncia por presunto delito de lavado de activos que constaba de 1.450 folios y 350 anexos. ¿En qué se basaba la denuncia? En la indagación, esto es antes de las denuncias de los departamentos en Miami, ¿no? Se basaba básicamente en la indagación a 19 empresas de propiedad del señor Ramírez que habían hecho una serie de operaciones económicas inusuales, ¿no? Que había adquirido importantes inmuebles, vehículos a título personal, estaba ingresando en el tráfico de compra de aviones, y principalmente empresas inmobiliarias, además de grifos y clubes deportivos, ¿no? Entonces, yo porque no podía investigar a los congresistas por un tema que ya sabes y que debe ser modificado, Rosa María, la práctica inidónea de que los congresistas no podemos investigar a congresistas, simplemente solicité la información. La fiscal me respondió, la doctora Rosana Villar Ramírez, que sí había un proceso de lavado de activos contra el parlamentario Joaquín Ramírez por la comisión presunta de delito de lavado de activos, pero que se estaban recabando los elementos que permitirían justificar el levantamiento de la inmunidad.
eso fue todo lo que ahora recuerdo de las declaraciones que usted ha dado, que la fiscal se demoró bastante en contestarle y que lo hizo finalmente ante su insistencia. Ajá, así fue. Por eso recién el 19 de noviembre del 2015, mira, la investigación, la denuncia de la procuradora fue el 11 de septiembre del 2014, o sea, prácticamente un año después, recién la fiscal Díaz Ramírez realizó el pedido de levantamiento de inmunidad, que pasó al Poder Judicial. En dicha resolución ya se incluye no solo a Joaquín, sino a la ahora congresista por Cajamarca, Osías Ramírez, hermano del parlamentario. Que ahora está elegido. Y aparece reportado como sujeto de operaciones sospechosas, que no eran por una denuncia de un tercero, como se ha tratado de presentar el proyecto, sino por la unidad de inteligencia financiera. María. Ahora, en el trabajo que usted ha recogido de la influencia de del narcotráfico como organización criminal, digamos, en la política, hay ciertas prácticas, ¿no es cierto? Una de estas es la de crear muchas empresas, ¿no es cierto?, con los mismos accionistas o con directorios similares, hacer transferencias y aumentos de capital unas a otras, finalmente sacar el patrimonio en offshore, regresar, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que ha encontrado en el caso de Ramírez, ese patrón? Bueno, hay una serie de... En primer lugar, hay negocios que más o menos son reincidentes, ¿no? Por ejemplo, la compra de grifos, de transporte de gasolina a nivel interno. En segundo lugar, el tráfico inmobiliario. Inmobiliario. ¿No? Numerosas empresas vinculadas al tráfico. En tercer lugar, organizaciones deportivas. El señor no solo era principal mandante del UTC, ¿no?, que es un partido de fútbol de Cajamarca, sino tenía influencia sobre cuatro otras organizaciones deportivas. Justamente el indicio parte por ahí, porque el personaje que denuncia en Estados Unidos refiere su interés de comprar aviones, ¿no?, y refiere que existiría una conversación después de haber dudado sobre la compra, en que le dice que ya va a comprar porque ya tiene un vínculo con el entonces presidente de la Federación de Fútbol y que tendría una especie de mercado seguro para transporte de jugadores a nivel interno. Pero sobre todo hay, que duda cabe, un importantísimo crecimiento de patrimonio en sus empresas, ¿no? Mira, para decirte brevemente, ¿no?, el hombre de confianza de la señora Keiko Fujimori y su esposa Rosa Castañeda Cubas compraron 18 inmuebles por $2,091,256. Y sus empresas Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción SAC y Promotora Inmobiliaria Primavera tienen un valor, por lo menos declarado, de $14,421,608. Aparte, como ya se sabe, es el hombre de la plata, pues no ha aportado en sesión de uso los locales de la calle Bucarena Molina y la casa de la avenida Arequipa 4034, principal centro de operaciones de Fuerza Popular. Su hermano también, Osías, ha entregado un local de campaña en Cajamarca por un valor de $84,232. Entonces, yo, por lo menos al no ver el protagonismo político del señor Joaquín Ramírez en el Congreso, ni en otro escenario público de carácter político, presumo que la candidata de Fuerza Popular en realidad valoriza y por eso ha tenido tantas dudas para suspenderlo, por los aportes que ha hecho la familia Ramírez. Ahora, esos 18 inmuebles valorizados en 2 millones y tanto de dólares, en realidad están valorizados a precio, me presumo, de arancel, porque si fueran a precios de mercado sería mucho más la ganancia. El señor ha dicho públicamente que es un hombre rico, que no tiene ningún problema en decirlo, que es un cholo con plata, y por eso no se le perdona, que acá hay un caso de discriminación. Señora Rosa Mavila, ¿usted discrimina a su colega? Soy chola, provinciana, y vivo de mi trabajo, ¿no? O sea, hay un bueno que dice en este mundo de ricos, el rico vive del sonso y el sonso de su trabajo. Ajá, nosotros somos la sonsa, pues. Yo no creo, Rosa María, que hay que usar ese tema del racismo, que parece que está sobreutilizado. Mira, en compras de hipotecas te doy algunos temas. El 9 de agosto del 2011, cuando ya...
levantó una hipoteca que tenía con el Banco de Crédito en una propiedad en la calle Amadeo Mozart, en San Borja. El 26 de junio del 2012 adquirió una casa en la calle Las Colinas, en Surco, por $1,500,000. ¿No? El año 2003 canceló una deuda con el Banco Continental por el departamento de Girón Monte Carmelo 453, Chacaría del Estanque, valorizado en $719,000. En febrero compró un terreno en el conjunto residencial Resort Zarapampa, Asia, por $180,000. En septiembre del 2015 adquirió un departamento y una cochera en el Girón Salaverri, en Magdalena del Mar, por $37,000. Estas son transacciones de Ramírez durante su desempeño como congresista fujimorista y tras la campaña del 2011 de Keiko Fujimori. Entonces, sobre estas adquisiciones y la procedencia del origen del dinero, tendría que aclarar. Además, como es de público conocimiento, después de las denuncias periodísticas de la compra de dos departamentos en Miami, recién Joaquín Ramírez fue obligado a corregir los datos de los documentos que entregó al Congreso y a la Contraloría. Su patrimonio pasó de $4,000,000 declarados ante Contraloría en la colección de datos que hizo aceleradamente, 4 millones en 2011 a $18,000,000. Entonces no es moco de pavo. Bueno, para usted y yo que sabemos lo que es ganar esa cantidad de dinero, no es moco de pavo, pero... lágrimas de ganar, ¿no? Claro. Así, con la justa llegamos al fin de mes. Ahora, claro, doctora Mavila, le pido una brevísima pausa, por favor, que nos siga atendiendo en el teléfono para saber qué acciones se pueden tomar, porque esto no puede quedar simplemente en el aire. Hoy día la portada de la República es que hay 7 congresistas más vinculados, elegidos en estas recientes elecciones, también vinculados al narcotráfico, ¿no? Y el país tiene que tomar una acción. O sea, finalmente, o estamos o no estamos, o nos hacemos la vista gorda, ¿no es cierto? O simplemente, ¿no? Ciego, no vemos lo que está pasando, y la plata del narcotráfico fluye entre nosotros, porque mucha gente piensa, señora, le dejo la pregunta, que este es un problema de gringos, de europeos, que ellos son los que se la consumen. Claro, no han tenido un adicto en su casa, ¿no? Ese es el problema. Vamos a hacer una pausita chiquita porque nos demandan nuestras redes afiliadas. Hagamos la pausa para todo el Perú y regresamos con la doctora Rosa Mavila, congresista de la República, que ha estudiado a profundidad el problema del narcotráfico. Quédese con nosotros. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios.